All right. Michael, welcome to Los Angeles. Your initial thoughts when you heard you were coming to LA and now as you've gotten more used to it, how do you feel about this move? Bienvenido a Los Ángeles, tus pensamientos cuando te enteraste que venías a LA y cómo te estás adaptando y la llegada acá, cómo va todo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la bienvenida y contento cuando me enteré, creo que era una bonita oportunidad para mi carrera, para mí y mi familia. Sabemos que vengo a un club grande de la MLS y bueno, vengo a darlo todo para ayudar al equipo a clasificar a playoff. First of all, thank you for the welcome, and I'm happy to be here. When I found out I was coming, I thought it was a great opportunity for my career, for me and for my family as well. And you know, I come to one of the biggest clubs in MLS, and I come as well to give everything and hopefully, you know, get the team in the playoffs. When you've talked to Greg, what has he talked to you about in terms of what he wants to see from you, your role and so forth? And this is a team that at times has had trouble scoring goals. And you bring kind of an edge that perhaps they've been missing. Your thoughts on what you can do that's different? Cuando hablaste con Greg, de qué hablaron, de qué es lo que quiere ver de ti en tu rol en el equipo, y también este quizás es un equipo que no anota tantos goles, y cómo es que tú puedes llegar a ayudar en ese aspecto. Bueno, cuando hablé con el profe, lo primero que me dijo que estaba contento por tenerme acá con él, con el equipo, que sabía que era un jugador que podía aportarle mucho al club, y bueno, esperemos sentarme o hablar con él claramente de pronto cuáles son las expectativas que él tiene, qué rol me quiere dar dentro del campo de juego, pero creo que soy un jugador que siempre trato de jugar para el equipo, no trato de pensar ni jugar para mí mismo, entonces por eso creo que estoy aquí prácticamente recomendado por los otros técnicos que he tenido y bueno, aportar mi fútbol y aportar lo mejor de mí para el equipo. When I spoke to Greg, the first thing he said was, you know, he was really happy to have me join the team, and you know, I think I am a player that can contribute a lot, and that's what he told me as well. And you know, I hope to chat more with him about what the expectations and you know what my role on the field are. But you know, I think personally, I'm a player that you know tries to play for the team, for the better of the team, and not for myself, and that's why I'm here, you know, recommended by the other coaches that I've had through my career, and I want to give it my all. Hola, Michael. Bienvenidos a Los Ángeles. Como mi colega ahorita dijo, este equipo no está teniendo mejor suerte para contar goles. ¿Qué es tu impresión de tus compañeros? Mejor, ¿cuántas veces han entrenado desde que llegaste? Y al mejor unos algo que quieres hacer con tu tiempo aquí. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y bueno, con los pocos que he hablado, bueno, sabemos que sí, de pronto el equipo no ha tenido esa fortuna de tener muchos goles este año, pero sabemos que hay jugadores importantes en el equipo que le hacen, digamos, ver el fútbol a uno más fácil. Me di cuenta hoy en mi primer entreno, creo que me sentí cómodo con muchos de ellos, entonces creo que día a día nos vamos a ir conociendo y bueno, esperar el primer partido que arranque nuevamente la temporada para ver qué sería lo bueno que puedo aportarle yo al equipo y que ya me conoció mucho más tiempo con los compañeros. Thank you for the welcome. The question was on his impressions of the team, of his teammates, and what he wants his time in LA to be and what he wants to achieve. His answer, you know, thank you for the welcome. With the little time that I've had, you know, that I've seen the team, yeah, has had some, you know, difficulty scoring a lot this year, but, you know, the team has some great players, and, you know, it's a team that makes it really easy to play with. Even today, my first training session, I played super comfortable with a lot of my teammates, and, you know, we will continue to get to know each other, and, you know, we're looking ahead and forward to the season coming back and, you know, getting to know my teammates on the field as well once the season gets started. Michael, bienvenido a Los Ángeles. Daniel Olea de Zona Deportiva. Preguntarte, ¿qué tan difícil es para ti como jugador llegar a un equipo sabiendo de su grandeza y con la presión de llegar a playoff
es fácil adaptarse a este tipo, a este ritmo? Bueno, muchas gracias por la bienvenida y bueno, creo que a veces no es fácil, creo que ya cuando el campeonato va por más de la mitad, uno tiene que tratar de adaptarse lo más pronto posible y bueno, creo que en estas dos semanas que tengo de conocer a los compañeros, conocer qué quiere el cuerpo técnico de mí, creo que es importante para mí, para llegar al primer partido de la mejor manera y bueno, lo importante es eso, con los compañeros que he hablado en el día, me han mostrado el interés de que todos quieren clasificar a playoff, saben que no empezaron de la mejor manera, pero han venido en un alza de juego y bueno, creo que eso es importante para lo que queda el resto de la temporada y bueno, como lo dije de un comienzo, vengo a aportar mi granito de arena, a aportar mi fútbol, quizás muchos conocen qué tipo de jugador soy y bueno, esperemos que la gente quede contenta, que yo salga contento acá también durante todo el año y bueno, esperar qué sigue pasando para el siguiente año. The question is on how difficult it has been as a player, knowing there's a lot of pressure to make it to playoffs and if it's difficult to adapt. His answer, you know, I think sometimes it's not easy once the season, you know, is midway and you have to switch and adapt and do that as soon as possible. And, you know, we have these two next weeks that I'll have to get to know the team better and see what the coaches want from me. It's and just be ready for that first game when we kick off the league again. And, you know, the team is pushing. Everyone wants to make it to playoffs. And I think that's an important mentality to have for the remainder of the season. And, you know, as I said in the beginning, I'm here to give him my all and, you know, some and hope, you know, the fans are happy and we'll see what we can accomplish. Y en contraparte, ¿qué tan fácil va a ser para ti fuera del campo esta adaptación del cambio de ciudad a una ciudad como Los Ángeles donde la cultura se adapta a tu idioma, al ambiente fuera? ¿Ayuda eso a también para sentirte cómodo y rendir en la cancha? Bueno, la verdad, eso fue algo positivo que vi yo al comienzo cuando me dieron la noticia del cambio, porque es Los Ángeles es algo parecido a la costa donde yo soy, en Colombia, la playa, el ambiente. Creo que tuve muchos años en Dallas también, algo parecido, no tanto al clima, sino al ambiente de las personas. Conocí mucha gente latina que me facilitó el idioma y bueno, creo que eso, por ese lado estoy contento, mi familia también está contenta y bueno, espero estar a la altura de lo que es este club, de lo que quiere el cuerpo técnico conmigo y bueno, aportar lo mejor de mí siempre. On how easy it will be to adapt out off the field in a city like Los Angeles. His answers, you know, the truth is that's something positive I saw as soon as, you know, my transfer came about because LA is similar to where I'm from in Colombia. You know, the people, the weather, same like in Dallas, similar, where there's a lot of Latinos, you know, that speak Spanish and it just helps, you know, it makes me happy. I'm happy. My family's happy with the move. And, you know, I hope I can be at the level that this team deserves and just give my best. Any other questions? Michael, we got one on Zoom. One more on Zoom. Rob, go ahead. Hola, Michael. Bienvenido a Los Ángeles. Eres un jugador que juega como delantero y en la banda. El míster te ha dado una indicación donde te prefiere y donde prefieres tú jugar, a dónde estás más confortable tú. Y para terminar, ¿tienes algún mensaje para tu nueva afición, también colombiana, aquí en Los Ángeles? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida prácticamente. Bueno, creo que tengo ese rol de jugar por la banda, de jugar de centro delantero o como falso delantero, como le llamamos. Y bueno, creo que me siento cómodo en cualquiera de esas posiciones, pero si me preguntan a mí en cuál me siento mejor, creo que por fuera, creo que me adapto más a lo que los equipos me presentan, lo que el cuerpo técnico quiere, pero bueno, si el profe quiere usarme de centro delantero, no es falso, estoy preparado para eso, creo que vengo a aportar lo mejor de mí
Entonces, esperemos, como lo dije ahorita, estar a la altura del equipo. Y bueno, el mensaje que le doy a la afición, que de mí esperen el 100% en cada juego, en cada entreno, que me voy a preparar al máximo para aportar lo mejor de mí y que todos al final de cada partido siempre salgamos contentos. The question is on being a player that can play as a forward, as a striker on the wing, as a in different positions up top, and what he prefers to play and where he's most comfortable, as well as a message to Galaxy fans. His answer, you know, I think I have throughout my career, I've played a role as, you know, on the wing, as a striker, as a false nine. And if you ask me, I'm comfortable in all, but I think I am most comfortable on the wing, but you know, I'm ready to adapt and can play wherever the coach wants me to play, whether that's as a striker or as a false nine. I'm ready, and you know, like I said before, I'm here to give it my all and to be at my best level. And you know, the message to fans is, you know, I will always give my 100% every day at trainings, at games, and I hope that we can all leave our matches and games happy. All right. Gracias. No, te, Michael, si thank te you. Pones acá enfrente gracias. De la mesa para tomarte unas fotos con tu nueva playera. ¿Por qué? No, así, nomás.